Después de que se anunció que el programa Pequeños Gigantes tendrá una nueva temporada, los ojos están puestos en Galilea Montijo para que conduzca la emisión. Sin embargo, aún no está confirmado y la que quiere una oportunidad para estar en el programa es la cantante infantil Tatiana, según El Borlote. Se dice que Tatiana comenzó a mover sus fichas para quedarse en la producción. El programa Pequeños Gigantes volverá a la pantalla chica después de algunos años fuera, y en esta emisión como en las otras, niños talentosos buscarán coronarse como el ganador o la ganadora, pues eso les brindará la oportunidad de forjar una carrera en el mundo del espectáculo, como ha ocurrido con anteriores ganadores. Los castings para el famoso concurso ya comenzaron y hace poco se dieron a conocer las fechas en las que los padres podrán llevar a sus retoños a buscar un lugar en el show. Aunque por el momento no se ha dado a conocer el nombre oficial de la persona que lleve la batuta del programa musical, es muy probable que sea la conductora Galilea Montijo sea la elegida, aunque a muchos no les guste la idea, pues los cibernautas dicen que últimamente ya está muy quemada. Según El Borlote, Tatiana ha estado visitando a los ejecutivos de Televisa para convencerlos de que sea ella quien conduzca Pequeños Gigantes, y también inició una campaña a través de Twitter en donde sus seguidores piden también que la pongan al mando del reality show. ¿Qué te parece? Con información de El Borlote y HR Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.